thank you Queridos hermanos, el canal de Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial está creciendo y quiere crecer. Cada vez van a aumentarse más programas para alimentar la fe. Y vamos a salir a evangelizar con cada uno de los programas a distintos lugares con transmisiones al vivo, con prédicas poderosas, donde ustedes van a escuchar los testimonios del poder de Dios. Pero para poder crecer, querido hermano, nosotros necesitamos su ayuda, que hagan conocer el canal. Pero también ahora hay una forma que se llama unirse, que ustedes van a poder ver en su computadora, van a poder ver en su celular, donde dice unirse. ¿Para qué? Para que usted sea miembro de esta familia del canal de Padre Rafael. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillamente, así. Así como dice este pequeño video a continuación, no te pido que dones dinero en grandes cantidades, no te pido que dones cosas que te van a quitar a ti el alimento diario, sino que con un dólar, dos dólares, tres dólares mensuales, querido hermano, usted puede ayudar al canal de Padre Rafael. Mire este video y le enseñaremos cómo hacerlo de forma sencilla. Muchas gracias y que Dios devuelva el ciento por uno. Usted puede buscar en su celular, en su móvil o en su laptop o su tablet www.youtube.com y escribe Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial. Luego le sale el redondito donde está Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial, aprieta y busca donde dice unirse. Ahí entra y usted va a ver que al lado izquierdo hay cuatro caritas, cuatro opciones para sembrar. Sembrar uno, dos, tres, cuatro según su posibilidad mensual. Usted puede elegir cualquiera de las cuatro y mensualmente ese va a ser el apoyo que usted va a dar al canal y aprieta nuevamente unirse mientras espera la ventana donde le va a pedir los datos de su tarjeta de crédito o de débito o la tarjeta que usted tenga. Para que usted ponga la información ahí, su nombre, fecha y todo lo que le pide, que normalmente se hacen los procesos cuando le piden su tarjeta. Recuerde que esto está controlado por YouTube y todo va a salir en su información bancaria. Le agradezco mucho por su apoyo y que Dios le devuelva el ciento por uno. Queridos hermanos, esta Santa Eucaristía, hoy miércoles, los invito a que nos unamos en una misma fe y un mismo corazón, pidiéndole al Señor que reciba todas nuestras súplicas en sus santas manos. Yo presento en el altar de Cristo especialmente todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordiosa descienda, misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo ten, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Mira con bondad la entrega de tu pueblo, Señor para que por la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enorme, grande. Se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua, vístanse con ropa y de penitencia hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que le había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Ah, tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Habla, Señor. Habla, tu pueblo. Queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra, este, contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonad. Y aquí hay alguien que es más que Jonad. Palabra del Señor. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, en la historia de la humanidad vemos esta experiencia de Jonás. ¿Cuál es la experiencia de Jonás, la del profeta, la que del que anuncia y denuncia, el que proclama lo que Dios desea para el ser humano? ¿Y qué es lo que estaba proclamando Jonás para los ninivitas? No era nada agradable, era esta esta destrucción del lugar donde ellos siempre han estado, esta destrucción de este pueblo, esta destrucción, ¿por qué? Porque vivía en pecado, vivía desordenado, vivía dando la espalda a las cosas de Dios por hacer las cosas de los hombres. Y eso es lo que va a proclamar Jonás. Pero mire la forma en que los ninivitas lo reciben. ¿Qué es lo que hace Jonás? Recorre este lugar. Y va proclamando su destrucción. Y nuevamente aparece el número 40. Recuerden, ya hemos hablado del número 40 como un número muy simbólico que tiene esta forma de hablar, de madurar, de madurez. Así que cuando hablaba Jonás de estos 40, se podía decir que hablaba de que esta generación o que este lugar de Nínive iba a ser destruido porque iba a renacer un nuevo pueblo. O también iba a ser destruido por sus propios pecados. Así que si es que no recibían el mensaje de Dios, este pueblo iba a desaparecer totalmente por sus propios pecados. O si lo recibían, iba a renacer un nuevo pueblo con un corazón sincero y un corazón que se aparta de lo que no es correcto, de lo que no viene de Dios. Así que el pueblo acepta su pecado, acepta que está mal y comienzan a hacer penitencia hasta que llega incluso a los oídos del rey y mire lo que hace el rey inmediatamente él da el ejemplo. Esto, querido hermano, qué hermoso sería en todos aquellos que se autodenominan líderes, en todos aquellos que se autodenominan gobernadores de un lugar, aquellos que tienen cierta autoridad en un pueblo comenzando a ser el ejemplo para los demás, que es lo que hace, se quita la vestidura y comienza a hacer penitencia. Y no solamente lo hace en él como ejemplo primero, sino que saca un decreto. Él decreta que todo el pueblo debe hacer ayuno, penitencia y convertirse de sus pecados esto, querido hermano, es poderoso en cualquier lugar cuando se acepta el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay una respuesta del hombre. ¿Qué es lo que hace Dios con su palabra? Dios nos da una, su palabra para que nosotros le respondamos. No solo para que nosotros quedemos como ¡ah qué bien! Ya Dios habló, ya Dios nos enseñó, nos dio la Biblia, nos ha dado la Misa, nos ha dado las oraciones, los rezos. Yo ya los hago con eso. Basta. Así que viva la vida, hagamos lo que nos da la gana, porque cada cual cumple a su manera. No querido hermano, Dios habla para que el hombre, para que la humanidad responda, para que su creación responda. Y si los árboles apuntan hacia arriba y bailan con el viento como adorando a Dios, ¿cuánto más el ser humano debería responder a Dios con su vida y con sus actos? Nínive se salvó porque maduró, porque recibió el mensaje de Dios y respondió de forma ordenada a Dios con la conversión del corazón. ¿Qué es lo que pasa con Jesucristo? Jesucristo les responde con este signo de Jonás a todos los judíos que les pedían un signo, a todos los que estaban ya embelesados al ver los milagros, al ver las liberaciones. Sí, queremos más signos. ¿Cuántos signos más querían para creer? Y esto pareciera ser un juego de azar. La gente pide a gusto a ver si en esta jugada este se va a convencer o no o si no más adelante querido hermano esto es jugar con la palabra de Dios. Esto es jugar con la voluntad de Dios. Esto es jugar con el amor de Dios. Es como que tú te consigas un novio y una novia. Y ya lleven dos años de noviazgo. Y después de dos años de noviazgo, te diga: Creo que no sé si te quiero o no sé si, si no te quiero. Esperemos otros dos años. Imagínese ese juego de azar que te roba el tiempo, te roba la tranquilidad, te roba la paz. Y nunca tienes una respuesta. Lo mismo estamos haciendo con Dios. Le estamos jugando. A su amor, nos estamos burlando de su amor, pidiéndole signo y signo para recién creer. Querido hermano, y él responde con el mejor, la, la, la mejor forma, el único signo que recibirán será el de Jonad. El único signo que recibirán será el de la reina del sur y cuidado, no es que los estaba maldiciendo, les estaba diciendo el signo de Jonad, si se cumplen ustedes también se van a salvar. Si ustedes aceptan la sabiduría de Dios como lo hizo la reina del Sur, recuerde este capítulo de esta reina del Sur, que era famosa esta mujer por la riqueza y porque se rodeaba de los mayores sabios de toda la parte oriental, era una persona hambrienta de conocimiento y de sabiduría porque tenía el poder, pero no por el poder, sino por saber llevar adelante toda su grandeza hasta que escucha de Salomón y todos los sabios que eran de su corte no llegaban ni siquiera a los pies de la sabiduría de Salomón. Así que ella hace todo un viaje para encontrarse en el reino de Salomón y solamente escucharlo hablar. Y esta mujer queda totalmente impactada por esta sabiduría. Verdaderamente dice, Dios actúa en él que no solamente queda llena de esta sabiduría, gozosa de esta sabiduría, sino que le da ofrendas a Salomón por la sabiduría que Dios le ha dado. Querido hermano, si nosotros aceptáramos como ella la sabiduría de la palabra de Dios, si nosotros aceptáramos, querido hermano, ese es el signo que Jesucristo incluso les está diciendo y les está dando, el signo de Jonás el que nos convirtamos, el que verdaderamente aceptemos que está mal nuestra vida, que está desordenada y está en pecado, y nos convirtamos, o el signo de la reina del sur, que se llenó del gozo de la sabiduría de Dios por medio de Salomón. Si hiciéramos esto en este tiempo, ¿cuánta diferencia habría en nuestra vida? Si hiciéramos esto en este tiempo, ¿cuántos cambios prometedores había en nuestra vida? Si hiciéramos en este tiempo, querido hermano, ¿Cuánto cambiaría nuestros hogares, nuestra familia? ¿Cuántos cambiarían los proyectos que tenemos en marcha? Y es por eso que necesitamos estos 40 días madurar. Así como le dijo a Nínive que en 40 días Nínive iba a ser destruida, no nos asustemos con esa palabra destrucción. Más bien alegrémonos si hemos entendido el mensaje. Señor, que en estos 40 días se destruya el hombre y la mujer viejo. Señor, que en estos 40 días se destruya este hombre y esta mujer pecadores que se han apartado de ti, que utilizan tu nombre santo, pero no lo viven. Señor, que haya verdaderamente una destrucción total de este ser imperfecto, para que según tu perfección mejore. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Los invito a ponerse de pie. Te ofrecemos, Señor, estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti. Concédenos los sacramentos. Concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro, por Él. Los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Entre en la presencia santa de Cristo. Deje a Jesús entrar en su corazón para que todo en su corazón se revolucione y muera todo lo antiguo y renazca el hombre y la mujer nuevo. Que esta oración te ayude a dejar a Cristo actuar en tu vida. Así como la mujer que tenía ese flujo de sangre y llevaba años. Y dice la palabra que fue a los médicos y los médicos no pudieron hacer nada por ella. Supo que Jesucristo pasaba y que con solo tocar el borde de su manto quedaría sana. Y se animó a pasar en medio de la gente, sabiendo que era pecadora, sabiendo que la gente lo podía rechazar, que la gente lo podía apedrear, pero se animó a tocar el borde del manto de Jesucristo y quedó sana por su fe. Queridos hermanos, Oremos por fe sabiendo de que un toque del Señor puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestra salud, puede transformar nuestro corazón, puede transformar la peor crisis que esté viviendo en este tiempo. Bendecimos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por todas las personas que van a recibir esta oración, por cada persona que va a abrir su corazón y va a creer y se va a animar a tomar el manto del Señor y a, a recibir sanación, a recibir el poder sanador de Jesucristo. Jesucristo sintió que un poder, salió de él y preguntaba quién lo... Había recibido en este tiempo, el Señor está derramando su poder sanador para que los que se animen lo reciban. Recibe la sanidad. Recibe la sanidad si es que en tu cerebro tienes problemas, tumores. Si es que en tu cerebro se han formado masas que están haciendo que te está apretando todo y comienzas a perder en esos momentos, comienzas a perder totalmente la capacidad de razonar, de pensar o de actuar y caes al suelo. Incluso vienen convulsiones. Sana, Señor, sana por el poder de tu amor por el poder de ese manto que toca aquel que cree bendito Señor oramos también ayudando a la oración de cada madre que ora por su hijo que está envuelto en droga que está envuelto en el alcohol que está envuelto en vicio en homosexualismo que se ha apartado de la verdad del Señor y se ha entregado a las mentiras del vicio sana Señor esa mujer y libera a su hijo libera a su hija libera a sus hijos Señor en el nombre poderoso de Jesucristo pero también clamamos por todas las personas que en este tiempo se han hundido en la tristeza porque le han detectado cáncer porque le han detectado leucemia los tratamientos son muy caros los tratamientos son cosas que para ellos son imposibles poder llevar hasta incluso le han dicho que vayan a otro país el Señor sana la leucemia el Señor sana el cáncer personas que están postradas personas que no pueden caminar que sus músculos han dejado de funcionar los nervios de la espalda la columna han sido totalmente trastornados por algún accidente y han quedado en una silla de ruedas o una cama en el nombre de Jesucristo, esas piernas recuperan la fuerza, comienzan a caminar, comienzan a caminar en el nombre de Jesucristo, toca el manto del Señor, toca el manto del Señor, toca el manto del Señor y camina en el nombre de Jesucristo, levántate y camina y glorifica a tu Señor, glorifica a aquel que puede sanarte, glorifica a aquel que puede limpiar tu vista, aquel que te puede dejar que oigas después de que has nacido sin la capacidad de oír de un oído, bendito sea el Señor, que el Señor te devuelva y te te restaure la salud porque hoy te animaste a creer y tocaste su manto. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor porque Él tiene poder para sanar a los enfermos. Amén. Bendito sea el Señor, Él tiene poder para sanar. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Dios nuestro, que no cesas de nutrirnos con tu sacramento, concédenos que este alimento recibido nos alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Él nos regala esta oportunidad de estar en su presencia santa. Si usted ha recibido esta santa Eucaristía, lo animo a que pueda compartirla. La misión de este canal es poder llegar a más hogares, a más familias, sobre todo esos hogares que se han olvidado del Señor y que sus corazones están gritando por encontrar Respuesta a sus problemas. Recordarles que ya estamos a dos días para comenzar el Club de la Fe. Este viernes 26 comienza la segunda temporada del Club de la Fe a las 8 de la noche, hora de Bolivia. Así que ya sabe, está invitado a participar de este primer programa de la segunda temporada del Club de la Fe, donde vamos a estar hablando de la Cuaresma, la importancia, su significado. Así que no se lo pierda este viernes 26 de febrero a las 8 de la noche. Pero también ya va a comenzar el programa para mujeres guerreras online, que es un programa específicamente para la mujer. Luego cada mes tenemos este programa que es para la familia en familia, donde toca distintos temas para entender qué es el matrimonio en Cristo, para entender eh, en medio de las complicaciones que hay. ¿Cómo llevar adelante un matrimonio en Cristo? Pues queridos hermanos, si entendemos eso, vamos a salvar muchos matrimonios. Así que ya saben, tenemos mucho en este canal. Usted lo puede eh, revisar entrando a YouTube. Sencillamente, usted busca en YouTube, Padre Rafael Guzmán Gabriel, entra a mi canal y va a ver que hay ahí fuera de todos los videos, va a ver abajo una lista de reproducción donde hay distintos temas que tocamos, los estudios bíblicos, temas de liberación, de sanación, de la familia en la oración de sanación diaria, hay mucho material para que usted se pueda enriquecer. Así que si no está suscrito todavía, puede suscribirse y luego apretar la campanita y elegir la opción todas. Recuerde que aquí tenemos un instituto de formación para laicos, así que durante este semestre van a haber distintos cursos, seminarios de vida en el espíritu y todos los crecimientos que hay. Para los que han acabado los crecimientos están los cursos de teología y es totalmente gratuito y usted puede pasarlo en el país en el que esté. Usted solo coordina la hora llamando o escribiendo a este número de WhatsApp. Usted escribe este número de WhatsApp y le dice estoy interesado en pasar en los cursos y le van a dar toda la información para que usted ya pueda adherirse a los distintos grupos. Puede escribir y puede suscribirse a mi canal. Pueden ir en paz.